Hola a todos, aquí Yogalalmon X, trayéndoles este nuevo video que espero les guste, el cual es un video que salió de uno de los comentarios de mi video especial por los 2000 suscriptores, hecho por Luis Fer Uriona Sarabia Uriona Sarabia, en el cual me preguntaba cuáles eran mis 10 batallas de anime favoritas. Este comentario me pareció una muy buena idea para un video, tanto así que este video será para responder esta pregunta, y ahora sin nada más que esperar comencemos con este top 10 de las batallas más geniales del anime. Claro, según mi parecer, si no están de acuerdo dejen su propio top 10 en la parte de abajo de los comentarios y de una buena vez, demos inicio a este video. Número 10. En el puesto número 10 he decidido dejar la última batalla por el colmillo de acero, llevada a cabo por Sesumaru e Inuyasha. En el anime Inuyasha, he elegido esta batalla, pues en la cronología de la serie, en este momento el colmillo de acero de Inuyasha poseía un gran poder, y Sesumaru siempre trató de arrebatárselo, y con ayuda logró emular el poder del mismo, retando a Inuyasha a una batalla por este, generando una demoledora confrontación entre los hermanos, en la cual el colmillo de acero de Inuyasha se volvería uno con el colmillo sagrado que antiguamente poseía Sesumaru, resultando de esta manera victorioso Inuyasha. Número 9. En el puesto número 9 hay un empate entre dos batallas del mismo anime, aunque en diferentes temporadas, me refiero a las batallas que tuvo Yato contra Rabo y Bisamón en Noragami y Noragami Aragoto. La verdad es que ambas batallas me dejaron impactado en el momento que las vi, ya que en la que tuvo contra Rabo pensé que estaba perdido, ya que Rabo era más poderoso, excepto cuando Yato había recobrado su instinto como dios de la calamidad, pero recobró su conciencia y logró vencerlo junto a Yukine, y la pelea contra Bisamón fue igual de genial, porque también se resolvió un conflicto de varios cientos de años, y en esta batalla Yukine se convirtió en un tesoro monje, por lo que ambas fueron de las mejores batallas que vi, ya que combinaron la trama con la acción de una manera espectacular. Número 8. Full Metal Alchemist Brotherhood, la batalla final contra Padre. Si en el puesto anterior hablé de la capacidad para combinar la trama con las peleas, no hay mayor batalla que esta en cuanto a trama se refiere, pues prácticamente Padre fue el que ocasionó la mayoría, por no decir todos los eventos importantes a lo largo de todo el anime, gracias al deseo que tenía de convertirse en dios, lo cual consigue momentáneamente. Además, en esta batalla vemos como los mejores alquimistas se enfrentan con todo lo que tienen a este nuevo dios, al sacrificando su alma incluso para que Ed pudiera tener una oportunidad para pelear, siendo de las mejores batallas del anime, y culminando con la última transmutación del alquimista de acero, con lo cual lograron no solo vencer a Padre en esta batalla sino cumplir con su tan ansiado deseo, recuperar sus cuerpos. Número 7. Digimon Cross Wars, encuentro de digilegendarios. Supongo que todos habremos visto esta batalla, y no hay mucho que decir, ya que es de las más geniales de todo el anime, siendo el capítulo más visto de Digimon, en el cual se reúnen a todos los líderes de las temporadas anteriores a Cross Wars, para enfrentar a un terrible enemigo, y cada Digimon llegando a su máxima etapa, sin mencionar que la canción que utilizaron durante la batalla fue de las más geniales, y que era una batalla que todos estábamos esperando y que gracias a este capítulo fuimos capaces de presenciar. Número 6. Fairy Tail, la batalla entre los tres dragón Slayer contra el rey de Edoras. Esta es una de mis batallas favoritas de todo Fairy Tail, ya que en esos momentos se acercaba la destrucción de todo el mundo en Edoras. Mizgun acaba de ser derrotado, y gracias a Dormaanim, la magia no servía contra este rey que se resguardaba en su armadura con forma de dragón, pero es en ese momento que aparecen los únicos capaces de derrotar a los dragones, los magos cazadragones, los dragones Slayer, la cual terminaría con la victoria de Fairy Tail, demostrando así que no hay nada que pueda contra la fuerza de los verdaderos dragones. Número 5.
Boruto Naruto la película, la batalla de los cuatro Kages, Naruto y Sasuke vs Momoshiki y Kinshiki, si las batallas que se nos mostraron a lo largo de Naruto Shippuden eran cada vez más geniales, ¿qué debíamos esperar de una batalla de las versiones adultas de Naruto y Sasuke, quienes se enfrentaban a los miembros del mismo clan que Kaguya, Toneri, Agoromo y Amura? Todo esto desencadenó una de las batallas más geniales, donde hicieron gala de todos sus poderes, logrando poner en grandes aprietos a estos enemigos, culminando con un Rasengan padre e hijo que nos mostraba cómo una nueva era había comenzado. Número 4. One Punch Man, Saitama contra Boros, y una batalla no podría faltar en este top, es la única batalla que puede considerarse como tal de este anime, y digo que es la única pues todas las anteriores, terminaban cuando Saitama daba un golpe, y es precisamente eso lo que hace tan genial esta batalla, ya que fue la primera vez que esto no ocurrió, algo que nos dejó a muchos impactados cuando la vimos por primera vez, siendo Boros un enemigo que bien si no hubiese estado Saitama él podría haber acabado con el mundo entero, y siendo el único villano capaz de hacer que Saitama demostrara una fracción de su poder, y digo una fracción, porque incluso Boros admitió que Saitama se estaba conteniendo, por lo que aún se desconoce hasta qué nivel llega el poder de Saitama. Antes de mencionar a los primeros tres puestos de la lista, debo dar una mención especial a algunas batallas que un amigo y mi hermano me recordaron, pero que no coloque en este top, la batalla entre Kenichi y Rin, del anime Kenichi. La batalla de Fairy Tail contra Grimoire Ad, específicamente la batalla contra su líder, el maestro Hades. La batalla de Julius vs Betelgeuse del anime Red Zero. Ahora sí continuemos con las que yo considero las tres mejores batallas del anime. Número 3. Ya llegando a los mejores tres en este puesto, he decidido dejar la que para mí ha sido la mejor batalla del anime de Boku no Hero Academy, me refiero a la batalla de la primer temporada, de All Might contra Nomu, y digo que es la mejor batalla de este anime, porque prácticamente todos estaban perdidos sin opciones, y All Might realizó su aparición, dando gala de su poder, y a pesar que Nomu lo presionó de una gran manera logrando equiparar su fuerza, sin contar que Nomu poseía una resistencia y regeneración fuera del alcance humano, All Might mostró porque es el héroe número uno, sobrepasando sus límites para poder vencer a la Liga de Villanos. Número 2. En el puesto número 2 tenemos la batalla final entre Naruto y Sasuke, en el Valle del Fin, luego de varios de cientos de capítulos, por fin sucedió esta batalla, que no solo era para ver quién era más poderoso, sino que con esta batalla se acabaría la maldición de odio de los Uchiha, se acabaría el conflicto entre las reencarnaciones de Indra y Asura, sino que Naruto lograría traer de vuelta a su mejor amigo, fue una batalla cargada de emotividad, donde ambos shinobi demostraron todos sus poderes, cada uno manteniendo firme su convicción hasta el final, y como el mismo Sasuke dijo, culminó con la victoria de Naruto. Número 1. Este puesto es más por opinión personal, pero la verdad todo el top se basó en esta, si en el tercer puesto hablé de sobrepasar los límites en este puesto, he decidido dejar al experto en este tema, con la batalla más esperada de todo el año, me refiero a la batalla que se llevó a cabo en el torneo del poder, sí, la batalla entre el Saiyajin del universo 7, Son Goku y el peleador del universo 11 Jiren, literalmente considero que ha sido la batalla más épica en toda la historia de Dragon Ball, ya que se nos mostró cómo Goku fue aumentando cada vez más su nivel, desde su estado base pasando por casi todas sus transformaciones, llegando a límites impensables, lanzando incluso una Genkidama, y por fin alcanzando por primera vez, el Ultra Instinto, o el Migate no Gokui, con el cual logró ponerse a la altura de Jiren desencadenando una batalla de las más geniales de todas, pero que como Goku no pudo vencer a Jiren en ese momento, aún puede dar pie a una batalla que la supere en todos los aspectos, literalmente es la batalla que más he esperado en toda mi vida. Puesto
Bueno, aquí termina este video que espero les haya gustado, y recuerden, este top fue solo mi opinión personal, si están en desacuerdo son libres de expresarlo en la parte de abajo de los comentarios, y si les gustó el video y quieren que siga subiendo contenido similar, regálenme un like y háganmelo saber también en los comentarios. El saludo de esta semana es para Slum Max, que me pidió saludos en mi video anterior. Ahora sí, sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido. Soy Galán Monex y hasta la próxima.